No es una casa, es un departamento. Y bueno, pues esta es la puerta de la entrada. Aquí entramos a la casa. Es un baño, pues bien, está todo lleno de azulejo. Un baño normal. Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Pues de una vez les informo, como pueden ver, pues nos vamos a mudar. Entonces voy a comenzar a guardar algunas cosas, voy a comenzar a desocupar la ropa que tienen los muebles y la que está debajo de la cama, que casi no se ocupa. Voy a dejar algunas prendas que vamos a ocupar estos días nada más. Y estamos aquí en mi recámara. Como pueden ver, me traje la pantalla para acá, porque de repente pues me da flojerita, me acuesto y veo una película. También voy a estar aguardando algunas cosas que tengamos en la sala, en el pasillo, en el cuarto de los niños, que también no ocupamos por el momento, para ir teniendo todo listo para el día que nos mudemos. Ya les voy a comentar más adelante dónde va a ser. Este ya es todo lo que le voy a echar, la mesa, cobija. No, ya se va a cobrir. ¿Sí? Sí. No creo, mamá. Pero no puedo poder cerrar. ¿Ya? No va a poder cerrar. ¿Así, mamá? Pues si la ve. Amigas, pues ya hemos guardado la mayoría de cosas pequeñas. Entonces, pues ahorita me voy a ir a lavar el departamento para que ya esté limpio y nos podamos cambiar en estos días. Me voy a llevar unas cositas de aquí, como la cubeta y todo eso, para hacer limpieza, los trapos, porque quiero darle una buena limpieza allá. Y me voy a estar llevando a los niños porque mi esposo pues ya se fue a trabajar. Entonces, pues, ni modo, chicas, ahorita me voy a tocar a mí. Para que ya el día de la mudanza, pues él sea el que haga todo eso, ¿no? Que cargue y así, porque pues yo no voy a poder. Hola, chicas, ya ahorita ya nos vamos a ir allá para que podamos limpiar y ya podamos cambiarnos. Uh-huh. ¿A dónde? Estoy muy triste porque ya me voy a ir de esta casa. Y me gusta mucho esta casa. Sí, mi amor. Pues ya llegamos, amigas, ya estamos aquí. Como pueden ver, está bien empolvado. Está sucio porque ya tenía bastante tiempo que pues no se rentaba. Les muestro que esta es la parte de la sala y el comedor. Esto es lo que vamos a estar ocupando como sala y comedor. Por allá pusieron esas cortinas las personas que lo rentaban, pues para tapar. Ahorita ya voy a yo hacer limpieza y voy a estar quitándole las cortinas. No sé si ahorita o ya cuando me cambie, pero yo creo que sí de una vez. Por allá ya conecté mi bocina porque voy a poner un poquito de música mientras hago limpieza. Ya me traje todo. Acá tenemos la primer puerta. No son de madera. Y bueno, pues acá está el primer cuarto, la primera recámara. De este lado, igual hay un montón de polvo. Y bueno, de este lado tenemos otro cuarto, que es la siguiente recámara. Vamos a barrer igual bien. Vamos a limpiar. Y pues es algo sencillo, chicas, la verdad. O sea, no es un departamento de lujo, pero está mejor dividido que donde estábamos. Y bueno, de este lado vamos a regresar. Aquí, bueno, lo que me gusta de esta casa es que tiene demasiadas de estas para enchufar para la luz. Allá tiene otro. Y de este lado igual. Tiene bastantes focos. Foco aquí, foco en los cuartos, en el patio, en la escalera. Y bueno, de este lado pues igual está la cocina. Igual no es puerta de madera, ni es la mejor ni la más bonita, pero pues mínimo ya tenemos cocina aparte. Entonces pues de este lado también tienen varios para la luz. Por ahí está uno, acá está otro y acá tenemos otro.
De este lado también hay otro, entonces está súper bien. Por allá tenemos ya la conexión del gas. Ese ya está listo nada más para llegar e instalar el tanque. Por allá está la tarja. Ahí está David. Ese ya venía incluido en la renta. Y bueno, por acá está la tarja. Y tiene una mega ventana para pues, que se ore bien la cocina. Allá está la azotehuela de... Esta casa está como dividida, entonces de aquel lado viven otras personas, pero ellos no pueden pasar para acá. Y pues sí, chicas. No es una casa, es un departamento. Disculpen si me equivoco. Y bueno, pues esta es la puerta de la entrada. Aquí entramos a la casa. Es un baño, pues bien, está todo lleno de azulejo. Un baño normal con lo que se ocupa. Vean, ahí pueden ver, está bien entierrado porque remodelaron algunas cosas del departamento. Allá tiene... pues su lavabo, regadera, un espejito que hay que cambiar o limpiar bien. Ya después le daré su cambio. Por ahí está el tubo para la cortina. Y pues es un baño simple, pero ya saben ustedes que le vamos a dar su buena lavada y decorarlo bonito y se va a ver diferente. Y pues sí, chicas, esta puerta también es así, no es de madera. El lavadero ya tiene conexión para poner la lavadora aquí. Ahí está el drenaje, por acá está el boiler. Por aquí tengo que subir, pues para atender allá arriba. La parte que me toca es esa, arriba de mi departamento. Está súper amplio. Ya después se los enseñaré con más calma. Y de este lado pues es donde se pone la lavadora. Tenemos un espacio grande. Acá podemos abrir esta puerta y podemos salir a sentarnos ahí en esa bardita que también está bien sucia. Hay que igual lavar esa parte de allá afuera. Y pues así es como se ve, chicas. Me gusta mucho que tiene mucha luz, las ventanas, cada habitación tiene su ventana. Los niños ya no se van a... Ahí está la luz. Tiene una lámpara muy bonita. Pero pues vamos a estarla cambiando porque voy a estar encargando una... Bueno, más bien ya me llegó una. Y pues sí, chicas. Sí, ¿verdad, mi amor? Pues sí, chicas, vamos a darle una buena tallada. Vamos a apurarnos para que no se vaya la luz del sol porque se me olvidó traerme focos para ponerle a los cuartos. Entonces, pues bueno, hay que avanzarle. Hay que avanzarle primero los cuartos para que no se vea el sol cuando... Sí, pues aquí David y Emanuel son los que van a estar ayudando para que le avancemos. Yo sé, chicas, que no es un departamento así pues de lujo ni nada, pero está mejor acomodado que el de donde estábamos. Y pues nos decidimos mudar porque nos queda más cerca la escuela de Manuel. De hecho, me iba a quedar súper retirado donde yo estaba. Entonces, pues él en la secundaria, no queremos hacerle cambio, nos gustó esa secundaria para él. Y nos queda más cerca. También ahora lo voy a cambiar de escuela, él se va a ir cerca de donde está su hermano. Le va a tocar en la zona del distrito porque estábamos anteriormente en el Edomex. Entonces, pues en el distrito, yo sé que también... cuando ellos van de buenas calificaciones también les ayudan mucho y yo quiero que mi Manuelito pues le siga echando ganas para que cuando se vaya a la prepa pues sea mucho más fácil por su promedio. Y pues sí, chicas, ahorita vamos a limpiar aquí, vamos a dejar bien limpiecito porque entre mañana y el sábado nos vamos a estar cambiando, yo creo, porque mi esposo tiene que trabajar y los niños ya están próximos a entrar a la escuela y lo hicimos ahorita que todavía tengo pues fuerzas, todavía tengo ánimos. Digo, me va a costar por lo de los aromas, pero pues ya sabemos que eso nos pasa a todas por un tiempo cuando tenemos bebé. Entonces ahorita me va a costar por eso, pero me traje mis cubrebocas y con eso ya puedo hacer bien mi limpieza y pues ya para pronto acomodarles. No sé, esta recámara es como que la más pequeñita, la otra está más amplia. Quizá nosotros nos quedemos en la más pequeña para que Manuel y David puedan dividir sus literas en dos y puedan sentar, pues estar más cómodos. Pero no sé, ya estaremos viendo bien cómo acomodo. Les comento que pues está casi del mismo tamaño que el de donde estábamos. Realmente la única diferencia es que está mejor dividido. Por ejemplo, la cocina pues está bien dividida, la sala y el comedor, las recámaras, y ya van a tener más privacidad mis niños y aparte pues van a tener mucho más espacio. Nuestra idea era irnos a otro lado, pero pues nos ocurrió algo al último momento y tuvimos que cancelar el contrato. Les cuento, o sea, nosotros teníamos planeado otro apartamento, ya teníamos recogido las cosas, de hecho ya teníamos apalabrado con los dueños de donde vivíamos o donde vivimos todavía y ya habíamos quedado que nos íbamos a ir. Ya teníamos una semana para irnos,
habíamos acomodado todo, habíamos dejado pagado, apartado el departamento, estaba mucho mejor que este, la verdad, pero resultó que tenía animales en el departamento y pues la verdad es que no quisimos, chicas. Mi esposo fue el que revisó y encontró por ahí animalillos y bueno, eso pasa casi siempre cuando rentas, pues las personas que se van pues luego dejan animales, me refiero a chinches, no sé si ustedes las conocen, habían en ese departamento. Entonces tuvimos que pedir que nos regresaran pues el dinero y nos lo dieron en partes, o sea, no, de verdad, ahorita todavía me deben 1,000 pesos, imagínense. Entonces pues ya este lo habíamos visto y nos ocupaba y nos ocupaba y pues bueno, vamos a estar aquí un rato, lo que Dios nos permita estar aquí, porque seguimos en los planes y tenemos guardando para pues después hacernos de algo propio, algo mejor, más grande. Pero pues sí, chicas, por mientras mis hijos ya van a tener su espacio mejor, así es que pues estoy contenta en ese aspecto, que ya van a tener su privacidad todavía mejor que donde estábamos. Y pues aquí ya revisamos, la verdad es que nos entregaron el departamento bien cuidado, pintado, con todos los servicios y todo bien instalado, y eso me gustó. El otro teníamos que pintarlo nosotros y hacerle las mejoras nosotros, y pues aquí sí se hacen mejor cargo ellos de algunas cosas que hagan falta en el departamento, que no hayamos dañado nosotros. La bomba es automática, no falta agua, y pues esas cosas, chicas, son las que a mí me benefician. Y pues está cerca de la escuela, para mí está súper bien eso. Entonces pues sí, chicas, vamos a empezar a limpiar y ya seguimos platicando en un ratito, ¿vale? Pues ya terminamos, ya se nos hizo bien tarde, ya son las 7:15. La verdad es que sí estaba bien sucio, tenía bastante tierra, el piso, las ventanas, las puertas, no, estaba súper empolvado de verdad, el techo, pero bueno, ya quedó. Vean, aquí pues ya no les puedo mostrar bien porque ya no tenemos foco. Ya mañana que los traiga pues ya les muestro. Igual de este lado pues ya quedó igual limpiecito, también limpié las ventanas como pude, chicas, porque no tenía todo lo que ocupaba, pero pues ya, mínimo para que esté presentable y podamos ir metiendo las cosas y ya después podamos pues seguirlo limpiando conforme vamos habitando aquí. Pues igual la cocina, igual ya la limpié, les digo que está oscuro. Ahí dejé las cortinas de la señora y bueno, pues la tarja está súper fea, ya bien usada, traté de tallar bien pero no se le quitó. Y tal vez me traiga mi mueble de la casa, porque la verdad es que no sé, chicas, porque tengo que dejar otro allá y la instalación que mandé a hacer pues no queda con la tarja vieja que teníamos, entonces tendré que poner una nueva. Hablé con la señora y quizá me pueda llevar esta para allá y traer mi mueble para acá. Entonces pues bueno, todavía nos falta un montón, chicas. Lo bueno que ya quedó bien limpiecito todo y pues ni modo, no tiene cortinas, a ver si mañana temprano vengo a ponerlas. Ahora pues voy a cerrar todas las puertas con llave, voy a cerrar bien las ventanas porque pues no nos dio para cortinas ahorita. También se me olvidaron, chicas, es que ya tengo empacado allá, entonces
iba a dejar las que tenía la señora, pero también estaban bien empolvadas. Y pues ya mañana en la mañana vengo a ponerle, o que venga mi esposo. Y el piso ya quedó lo más limpio que pude. La verdad es que no me quise esforzar mucho, ya me había cansado. Aunque sea que haya quedado presentable para meter las cosas. Y ya después poco a poquito voy a volverle a dar otra trapeada. Obviamente cuando vengan los de la mudanza y todo, pues luego ensucien. Y de todas formas le tengo que dar otra trapeada. Pero limpiamos bien las puertas, los enchufes y también lavé el baño y todo. Así es que pues ya vámonos, chicas, porque como les digo, pues ya se hizo. Buenos días, aquí andamos cocinando. Es nuestro último día cocinando aquí en esta casita. Estamos haciendo huevitos, bueno, ya hice más bien huevitos a la mexicana. Por acá tengo tortillas calentándose y Emanuel, que no quiere salir porque está todo greñas, hizo café y té. Ay, pero así greñudo se ve guapo, mi hijo. Sí, chicas, pues vamos a seguir calentando las tortillas porque ya me fui a ver lo de los papeles de la escuela de David, porque lo vamos a cambiar de escuela. Pero bueno, chicas, seguimos aquí cocinando estos ricos huevitos. Miren, les puse chilito así bien rico. Ya tengo hambre. Y pues ven, aquí anda así la cocina. Todavía tiene cosas que se ocupan para cocinar. Saqué mi licuadora otra vez y todo porque pues he estado cocinando aquí. Pero los gabinetes ya están vacíos. Y además me falta acomodar los de vidrio que están ahí donde está Emanuel. Vean, pero me falta comprar periódico para envolverlos. Y pues bueno, vamos a desayunar y ahorita nos vemos. Amigas, pues así es como se ve ahorita la casa. Ya se están llevando la mayoría de cosas. De hecho, ya vino la mudanza por el primer viaje. Y falta el siguiente, pero la verdad todavía tenemos bastantes cosas aquí. Y del lado de la cocina, pues ya se llevaron los muebles y todo ya. Nada más faltan cajones y cosas como más pequeñas. El baño ya está desocupado y vean, se cayeron todas mis cobijas que estaban tendidas, se vino un aironazo. Se suponía que hoy no iba a llover, pero ya ni modo. Amigas, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Disculpen mis fachas, vean esto nada más. Pero pues todavía ando haciendo cositas, me quedé como que dormido un ratito y ahorita todavía tengo que avanzarle. De hecho son las 7 de la mañana, o sea me levanté desde las 6. Pero pues les cuento, chicas, que ya oficialmente ya vamos a habitar en esta casa. Todavía nos falta ir a entregar la otra, porque nos falta quitar el adherible y darle una manita de pintura a la parte donde pues dejé los adheribles, donde habían pues y manchitas, ¿no? Quiero entregar bien. Y pues ya sería todo lo que vamos a estar haciendo allá. Vamos a extrañar esa casita, sobre todo mis hijos. Bueno, David es muy apegado, es muy tierno. Y él me decía, mamita, voy a extrañar mi casita, a mí me gustaba mi casita. Y bueno, yo sé que sí, yo sé que de cierta manera tenía algo favorable. Estaba un poquito pues más amplia porque tenía el patio para los niños y todo eso. Pero pues bueno, a veces así pasan las cosas y hay que hacer cambios, ¿no? Y aparte pues ya también, ya tenía que buscar algo, pues donde no faltara el agua, chicas, ni pasar eso de la bomba. Y ahorita pues gracias a Dios aquí la bomba es automática. O sea, hay cosas que tiene buenas y hay cosas que no, igual que allá. Pero bueno, también una de las prioridades que yo tenía es lo de la escuela de mi hijo y que estuviera cerca de la secundaria por cualquier cosa. Ustedes saben que ellos van creciendo y obviamente tengo que estar mucho más al pendiente, sobre todo que son hombrecitos, y entonces yo quería que estuviera cerca de la escuela para poder estar más al pendiente y para que pues también me quedara un poquito más accesible, porque donde vivíamos pues se me iba a quedar más retirado. Ahorita lo primordial es acomodar aquí, que esté bien. Todavía me quedan días para que ellos entren a la escuela, pero ya falta poquito también, entonces me estoy apurando con todo. Y pues sí, chicas, si no nos hubiera pasado lo que nos pasó con el otro departamento, el otro departamento estaba mucho más amplio, mejor acomodado. De hecho tenía área de lavado adentro como sotehuela, estaba súper bien. Pero pues con eso de los animalitos, pues mejor dije no, porque yo que sepa, esos no, o sea, son bien difíciles de acabarse. O sea, para que se vayan, híjole. Entonces yo prefiero aquí, pero no tener eso, porque de verdad que se llenan las camas, las cosas, te pican bien feo. O sea, no, yo prefiero así, chicas. Ya nos pasó una vez que nos cambiamos, habitamos, y al segundo día vimos que salían esos animalitos en la noche y ay, no. Nos quisimos ir al otro día, así como entramos al otro día nos fuimos, nos volvimos a mudar
y de hecho no nos querían regresar el dinero ni nada, porque pues nosotros siempre preguntamos todo cuando vamos a rentar, y ellos nos habían dicho que no, que todo bien, y a la mera hora, híjole, no, chicas, esta vez nos pasó así. Mi esposo se dio cuenta antes, o sea, ya habíamos hecho el trato, ya habíamos apartado, pero mi esposo sí como que le quedó la cosquilla y dice, oye, no revisé eso, y se deja preguntarle a la señora antes de que firmes bien el contrato original. Y le dije sí, porque la señora todavía nos dijo, pues revisen y todo, ¿no? Y dice, déjale, digo que voy a revisar bien los cuartos y las puertas y todo. Y mi esposo revisó, chicas, pues encontró. Entonces le enseñó a los dueños y los dueños dijeron, no, sí, tienes razón. Y nos regresaron nuestro dinero, pero nos quedaron a deber una parte, que porque no traían todo. Entonces se tardaron como 3 días, la verdad es que no fue tanto. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos ya y pues estoy agradecida. Yo siempre agradezco todo porque yo sé que todo es una enseñanza y siempre hay algo que aprender de todo. Entonces, pues, bueno, yo agradezco y oré por mi casita, le pedí a Dios que trajera paz, que estuviera con armonía, porque luego sí los humores se suben y la mudanza y estás ahí con tu humor y todo. Y pues yo ya hice oración por mi casita, ya acomodamos muchas cosas que también les voy a compartir en los siguientes videos. Así es que pues me despido de ustedes, les mando un abrazote, muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video.